Buenos días, muchachos. Ya en la clase de ayer comenzábamos a ver el tema de química orgánica. La habíamos definido como la rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, que cualquier compuesto que en su formación esté involucrado el carbono, pues va a ser parte del estudio de la química orgánica. Ya también habíamos mencionado en clases anteriores que el término de producto orgánico, como se utiliza en la actualidad, pues estaba mal empleado, ¿no? Porque decíamos que un producto orgánico es cualquiera en el cual en su conformación tiene que ver el carbón. Por decir, una manzana es un producto orgánico a pesar de, pues, del método que se haya utilizado para producirla, a pesar de que se hayan utilizado insecticidas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, entre otras cosas, pues para poder producir esa manzana. En la actualidad, pues como que se ha empleado ese término para referirse a productos que están libres de compuestos más industrializados, ¿no? Pero está mal empleado ese término. Luego, decíamos que el carbono es importante porque puede constituir más compuestos que ningún otro elemento, porque los átomos de carbono tienen la capacidad de formar enlaces carbono-carbono sencillos, dobles y triples. Además, a la hora de unirse pueden formar cadenas lineales o bien estructuras cíclicas. Luego, vamos a mencionar pues los tipos de carbono que existen. Existen cuatro tipos de carbonos, que es el primario, secundario, terciario y cuaternario. Los carbonos primarios, aquí pues están representados así como el carbono primario está representado en rojo. El carbono primario es aquel carbono que se encuentra enlazado a un carbono y todo lo demás en lo que se enlaza es diferente de ese carbono, ¿sí? Entonces, un carbono primario es aquel que está enlazado a otro carbono. Un carbono secundario es aquel que está enlazado a dos átomos de carbono y luego a otras cosas. Un carbono terciario está enlazado a tres átomos de carbono y un carbono cuaternario está enlazado a cuatro átomos de carbono. Luego, es importante aquí también mencionar esto, ¿no? Que los electrones de valencia del carbono son cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Que en el último orbital o la última capa de energía de ese átomo hay cuatro electrones únicamente. Entonces, el carbono se puede unir máximo a cuatro cosas. Tiene cuatro enlaces disponibles para unirse a ellos, ¿sí? Luego, también vamos a hablar de los tipos de hibridaciones del carbono. ¿A qué le denominamos hibridación? Hibridación es la unión que sufren los orbitales a la hora de estar generando enlaces químicos. Un carbono en su último orbital de energía, ya mencionamos que tiene cuatro electrones de valencia. Esos cuatro electrones se pueden pues unir o establecer enlaces químicos con otros átomos de manera tal que el orbital en el cual se encuentran girando esos cuatro electrones se va a juntar o se va a hibridar con el otro orbital atómico del otro átomo al cual se estén uniendo, ¿sí? Si ese orbital atómico, cuando está solito el carbono, vamos a decir que tiene una forma esférica, cuando se une con el otro orbital atómico que se está estableciendo el enlace, ese orbital se va a deformar y se va a hibridar. Por ejemplo, en este caso tenemos que las hibridaciones del carbono pueden ser SP, así se llaman, SP2 o SP3. En el orbital SP, pues, ¿qué significa? Que estamos enlazando un orbital S con un orbital P, se están juntando y se está formando una estructura lineal. Aquí esto sucede, pues, cuando estamos hablando que el carbono presenta triples enlaces, ¿sí? O triples ligaduras. Luego, en el caso de hablar de las hibridaciones del carbono SP2, en este caso, esas hibridaciones que son SP2, estamos enlazando un orbital S con dos orbitales P. Entonces, cuando se hibridan o cuando se enlazan esos orbitales S con los dos orbitales P, se genera una forma trigonal plana, así se le llama. Y esto se presenta cuando
cuando el carbono presenta dobles enlaces, ¿sí? Luego, cuando nosotros estamos enlazando un orbital s con tres orbitales p, tenemos una hibridación sp3. Y esa hibridación, nuestros orbitales forman una figura que se llama tetraédrica, ¿sí? Aquí se va a establecer esa figura o se establece esa hibridación cuando el carbono pues únicamente se está uniendo por enlaces sencillos a los cuatro enlaces que puede tener. Es por eso que aquí nos dice número de enlaces sigma, ¿sí? En este caso serían 4, en sp3, en sp2 son 3 y en sp serían 2. Bueno, ¿cuáles son esas formas que les menciono que es la lineal, la trigonal plana o la tetraédrica? Nosotros cuando tenemos un orbital sp, hablábamos de que se van a como a hibridar dos orbitales, un s con un p, y van a generar esta forma, sí, como si fuera un moño, es una forma lineal. Aquí, pues, esto que se representa como en azulito serían los orbitales en los cuales pueden viajar los electrones que están aquí enlazados, ¿sí? Luego, cuando hablamos de un orbital sp2, pues decimos que hay el enlace de tres orbitales de un s con 2p y van a generar esta figura que tenemos aquí. Las cositas como globos, ¿no? Parecen moradas, azulitas, son los orbitales, son los cuales, pues, el electrón puede andar viajando por aquí, los electrones que se están enlazando, ¿sí? Luego, en la hibridación sp3, en la hibridación sp3 estamos enlazando un orbital s con tres orbitales p, y se va a generar esa estructura que se conoce como tetraédrica. Compuestos como el metano, que es CH4, van a tener esta estructura tridimensional, los orbitales electrónicos. Y aquí, pues, dentro de esas cositas azules es donde vamos a poder localizar los electrones que están formando parte de esos enlaces químicos, ¿sí? Luego, los compuestos en los cuales el carbono tiene hibridaciones sp3, pues van a ser enlaces sencillos. En esos compuestos se van a encontrar enlaces sencillos únicamente. Cuando estamos hablando que el carbono tiene hibridaciones sp2, estamos hablando que el carbono tiene enlaces dobles. Y cuando hablamos que el carbono tiene hibridación sp3, estamos hablando que el carbono tiene enlaces triples. Voy a buscar aquí un documento en el cual pues nos sirve para repasar. Esto de las clasificaciones de los tipos de los carbonos y de los tipos de las hibridaciones. Este es un manual que yo descargué de internet y lo utilizo mucho pues para mis clases de química orgánica para que quede pues bien claro a qué nos referimos con tipos de carbono y tipos de hibridaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en estos ejercicios nos mencionan, indica cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, aquí está mal, terciarios y cuaternarios existen en cada una de las estructuras y nos ponen ahí cuatro moléculas, ¿no? Aquí vemos que este carbono, bueno, todo esto está en estructuras semidesarrolladas, que las vamos a ir viendo más adelante, que es una fórmula desarrollada, una semidesarrollada, una condensada. Todas, cuando escribimos así nuestras estructuras, nuestras fórmulas químicas, pues decimos que es una fórmula semidesarrollada. ¿Eso qué nos está indicando? Que este carbono está unido con otro carbono y luego con tres átomos de hidrógeno. Este de aquí está unido con este carbono está unido a dos carbonos y a dos átomos de hidrógeno, este a un carbono y a tres átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vamos aquí a resolver estos ejercicios de manera general y bueno, yo se los voy a explicar, ¿no? Para que quede más claro a qué nos referimos cuando hablamos de un carbono primario, un secundario, terciario y cuaternario, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me están diciendo, en esta estructura, ¿cuántos carbonos primarios tiene, secundarios, terciarios y cuaternarios? Primero, lo que yo tengo que fijarme, lo que tengo que ver es cuántos carbonos tiene la estructura. Pues tiene tres carbonos, ¿sí? Luego, el primer carbono está unido a cuántos carbonos más. Está unido únicamente a uno. Entonces decimos que este es un carbono primario. ¿Sí? Luego, este carbono de aquí, ay, permítanme porque se trabó aquí la computadora.
Este es un carbono primario. El carbono de aquí enseguida, ¿a cuántos carbonos está unido? A dos, ¿verdad? Uno y dos. Entonces ese será un carbono secundario. Y el tercer carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Únicamente a uno. Por lo tanto, nosotros diremos que este es un carbono primario. Entonces, con esta información, yo ya puedo empezar a llenar esta tabla, donde me dice cuántos carbonos primarios tiene la estructura. Pues tiene dos, que son los dos de la orilla, es este y este. ¿Cuántos secundarios tiene? Uno, que es el de en medio. ¿Cuántos terciarios tiene? Pues no tiene ninguno. ¿Y cuántos cuaternarios? Tampoco. Para yo saber que no me faltó ningún carbono, pues ya me había fijado que esta estructura en un principio, pues yo dije, tiene tres átomos de carbono. Entonces los carbonos que yo ponga aquí en esta tablita sumados me tienen que dar el total de átomos de carbono que tiene aquí la estructura. Sí, eso es nada más para corroborar que no se me haya pasado algún carbono que no lo haya catalogado como primario, secundario, terciario o cuaternario. Sí. Luego, vamos al caso número 4, en el cual pues ya tenemos más carbonos, ¿no? Tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, ¿sí? Aquí tenemos 9 carbonos. Luego, este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? Únicamente a uno, entonces será un carbono primario. Este carbono de aquí, ¿a cuántos carbonos está unido? A 4, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, será un carbono cuaternario. Este de aquí es un carbono primario, únicamente está unido a este carbono de acá. Este carbono de aquí está unido a otro, únicamente a uno. Entonces, por eso decimos que es otro primario. Este carbono de aquí enseguida está unido a dos carbonos, 1 y 2. Entonces, esto será un carbono secundario. Este de aquí está unido a tres carbonos, 1, 2 y 3, será un carbono terciario. Este de aquí está unido únicamente a uno, que es el de arriba, será un primario. Este de aquí está unido a otro nada más, es un primario. Y este también, ¿sí? Entonces, a la hora en la que yo lleno mi tablita, me dicen, ¿cuántos carbonos primarios tenías? Pues cuento cuántos tengo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 carbonos primarios. ¿Cuántos secundarios tienes? 1. ¿Cuántos terciarios tengo? 1. ¿Y cuántos cuaternarios tengo? 1. ¿Sí? Secundarios es este únicamente, terciario nada más este y cuaternario únicamente este. Cuando yo lo sumo, pues evidentemente aquí sí me da un total de 9 carbonos, son 6, 7, 8, 9, que son los 9 que originalmente tenía. ¿Sí? Luego nos vamos a pasar acá al ejercicio de los tipos de hibridaciones. Aquí nos dice: indique el tipo de hibridación que presenta cada uno de los carbonos presentes en los siguientes compuestos. Aquí tenemos tres compuestos y la estructura, la cual o la fórmula aquí se va a representar como una fórmula desarrollada de estos compuestos. ¿Por qué es una fórmula desarrollada? Porque yo estoy indicando todos los enlaces que existen en estos compuestos. La fórmula de acá arriba era una fórmula semidesarrollada, perdón, porque solo indico algunos enlaces, no indico todos. Si se fijan aquí, por ejemplo, este carbono pues únicamente indico el enlace que tiene con el otro carbono, pero cuando está enlazado a los tres hidrógenos no pongo las tres rayitas con las H, sino que lo agrupo todo y digo, ah, es un H3, H3. Esa es una fórmula semidesarrollada, mientras que la que tenemos aquí es una fórmula desarrollada porque estamos indicando todos los enlaces que hay ahí en esa fórmula, ¿sí? Entonces, este es mi compuesto del inciso A, este es mi compuesto del inciso B y este es mi compuesto del inciso C. En mi compuesto A, yo tengo dos átomos de carbono, el 1 y el 2. Me voy aquí a la tablita. Aquí me está indicando el carbono 1, qué tipo de hibridación tiene, si está unido a cuatro elementos y tiene puros enlaces sencillos. Entonces, yo sé que los que tienen puros enlaces sencillos son hibridaciones sp3. Ay, qué feo me quedó la S, pero ustedes saben que es una S. Es un carbono sp3, el carbono 1. El carbono 2, ¿qué tipo de hibridación tiene? También va a ser una sp3. ¿Por qué? Porque únicamente estamos hablando que hay puros enlaces sencillos, ¿sí? Luego,
Y carbono 3 no tenemos ni 4 ni 5, ¿no? Aquí no hay carbono 5, únicamente tenemos dos carbonos. En el caso del ejercicio del inciso B, en el carbono 1, ¿qué tipo de hibridación tengo? En el carbono 1, yo tengo un enlace con el hidrógeno, un enlace sencillo con el otro hidrógeno y luego un enlace doble con el carbono. Entonces, al momento en el que yo me estoy fijando que hay un enlace doble ahí con ese carbono tiene una hibridación SP2, ¿sí? Porque tiene ese enlace doble ahí presente. Yo aquí le voy a poner una SP2. Luego, el carbono 2, ¿cuántos enlaces se está mostrando ahí? ¿De qué tipo? Aquí tiene un enlace sencillo con este hidrógeno, un enlace sencillo con este carbono y un enlace doble con este otro carbono de acá. Como contiene al menos un enlace doble, entonces también tendrá una hibridación SP2. Mientras que el carbono 3, al únicamente tener enlaces sencillos y unirse mediante enlaces sencillos a los demás compuestos con elementos, átomos, perdón, con los que está reaccionando, pues estamos hablando que será una hibridación SP3. El carbono 4 no tiene ni 5. ¿Sí? Luego, en nuestro compuesto del inciso C, el carbono 1 nada más tiene puros enlaces sencillos. Por lo tanto, yo sé que la hibridación de ese carbono es una SP3. El del carbono 2, el carbono 2 está enlazado mediante un enlace sencillo al carbono 1 y mediante enlace triple al carbono 3. Por lo tanto, el carbono 2, al contener al menos un enlace triple, pues yo sé que tiene una hibridación tipo SP. El carbono 3 se une mediante enlace triple al carbono 2 y mediante enlace sencillo al carbono 4. De esa manera, yo sé que al contener al menos un enlace triple, entonces estoy hablando que tiene un tipo de hibridación SP. Luego, al carbono 4 contiene puros enlaces sencillos, por lo tanto, la hibridación que tiene es una SP3. Mientras que el carbono 5 también únicamente tiene puros enlaces sencillos y por eso yo digo que tiene una hibridación SP3. A eso es lo que nos referimos con tipo de hibridaciones, ¿sí? Yo considero que con esos ejemplos queda un poquito más claro lo que estábamos viendo aquí en la presentación. Entonces, tenemos varios tipos de carbonos que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y también tenemos varios tipos de hibridaciones que es SP, SP2 y SP3 en el caso del carbono. La hibridación SP cuando se presenta, pues estamos hablando de que se enlazan dos orbitales y que pues hay la presencia de al menos un enlace triple. En la hibridación SP2 sabemos que se están enlazando tres orbitales, uno S y 2P. Y cuando se juntan esos orbitales, pues dan esta configuración, esta estructura que se ve aquí, ¿sí? Entonces, decimos que cuando se presente esa hibridación SP2, va a existir o está la presencia de al menos un doble enlace. Y en la hibridación SP3, pues sabemos que está la presencia de puros enlaces sencillos, ¿sí? Que estamos juntando, mezclando cuatro orbitales, un S y 3P. Luego, bueno, las clases de compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo con los grupos funcionales que los contienen. Nosotros ya hablábamos que química era aquella ciencia que se encargaba del estudio de la materia y de sus transformaciones, ¿verdad? Luego, dentro de esa materia podemos hacer como que subgrupos. La materia, la cual contiene carbono dentro de su conformación, la vamos a estudiar dentro de la química orgánica. Pero luego, toda esa materia que contiene carbono se puede subclasificar, vamos a decirlo así, en diferentes grupos, dependiendo de los grupos funcionales que contienen, ¿sí? Pero, ¿qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es un grupo de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene, es decir, moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo o grupos funcionales van a reaccionar de manera semejante. ¿Cómo qué grupos funcionales conocemos? Pues conocemos los hidrocarburos que únicamente están compuestos de carbono e hidrógeno
y que a pesar de poder tener estructuras diferentes, pero por el hecho de que únicamente están constituidos de carbono e hidrógeno, van a compartir similitudes, ¿sí? Otro grupo funcional que conocemos son los alcoholes. El grupo funcional de los alcoholes es un grupo OH que se conoce como hidroxilo u oxidrilo, ¿verdad? El hecho de que esas moléculas contengan carbono e hidrógeno y luego el grupo OH les confiere ciertas características que comparten con todos los compuestos que tienen esa misma composición, o sea que tienen carbono, hidrógeno y OH. ¿Sí? A eso nos referimos con que moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo funcional reaccionan de forma semejante. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, esos grupos funcionales en esta, como que en esta unidad de la UDA, ¿sí? De la unidad de aprendizaje. Tenemos que ver esos grupos funcionales que ya les había comentado que vamos a hablar primero de hidrocarburos. Dentro de esos hidrocarburos vamos a ver alcanos, alquenos, alquinos. Luego hay que ver alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, éteres, ácidos carboxílicos, aminas y amidas. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar de lo que son los hidrocarburos. Todos los compuestos orgánicos se derivan de un grupo de compuestos conocidos como hidrocarburos, que son aquellos compuestos que únicamente están formados por carbono e hidrógeno. Pues de ahí su nombre, ¿no? Hidrocarburos únicamente están constituidos de hidrógeno y de carbono. Esos hidrocarburos yo los puedo clasificar como alifáticos o como aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos son aquellos que no contienen el grupo benceno en su estructura, mientras que los aromáticos sí los contienen. ¿Qué es un anillo benceno? Yo creo que ya la mayoría debió haber visto eso en sus clases de preparatoria, pero aún así vamos a recordar cuáles son los anillos bencenos. Un anillo benceno es una estructura conformada por 6 átomos de carbono, como si fuera un hexágono, pero se caracteriza porque se alterna un enlace sencillo con un enlace doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble. En ocasiones nosotros, pues, lo que hacemos para ejemplificar ese benceno es que, pues bueno, vamos a representarlo así como un hexágono y lo ponemos doble rayita, rayita sencilla, doble sencilla, para indicar ese enlace doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. O bien en ocasiones, para no tener que hacer la rayita, nada más dibujamos un círculo en el centro y eso es lo mismo, ¿sí? Esas tres representaciones son las mismas del benceno, que no es más que la unión de 6 átomos de carbono. Y luego están alternados por un enlace doble, sencillo, doble, sencillo. Este es un grupo benceno. Entonces, todos aquellos hidrocarburos que contienen en su estructura al menos un anillo benceno se conocen como aromáticos, compuestos aromáticos. Y se conocen así porque efectivamente los compuestos que tienen ese anillo tienen cierto aroma, o sea, huelen, por eso se llaman aromáticos. Y los que no, pues se llaman alifáticos, los que no contienen ningún anillo benceno, ¿sí? Es la clasificación que tenemos aquí. Luego, dentro de esos hidrocarburos alifáticos, es decir, dentro de aquellos hidrocarburos que no contienen anillos bencenos, vamos a tener estas clasificaciones de hidrocarburos, que van a ser alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Los alcanos son aquellos compuestos en los cuales hay cadenas lineales, ¿no? Cadenas lineales en las cuales se están uniendo únicamente carbonos con hidrógenos y se unen mediante enlaces sencillos. Es decir, los alcanos en esos compuestos únicamente existen enlaces sencillos. Los alquenos son aquellos compuestos en los que existe al menos un enlace doble entre carbono y carbono. En el caso de los alcanos, los carbonos se unen únicamente aquí por enlaces sencillos. En el caso de los alquenos, los carbonos se van a unir
por enlaces sencillos, ¿verdad? Pero al menos debe de existir un enlace doble. En el caso de los alquinos, debe existir al menos un enlace triple que esté enlazando un carbono con otro carbono. Y tanto alcanos como alquenos y alquinos, pues van a ser como estructuras lineales, ¿no? De carbonos e hidrógenos, estructuras hidrocarbonadas lineales. En el caso de los cicloalcanos, son los alcanos que contienen anillos de átomos de carbono. ¿Qué significa eso? Que esos alcanos están como distribuidos de manera tal que forman un ciclo, que forman un anillo. ¿Como cuáles compuestos? Puede haber un ciclopentano, un ciclohexano, un ciclobutano. ¿Cómo se representan esos componentes o esos compuestos? Yo aquí lo puedo buscar y entonces yo puedo ponerle ciclopentano. Un ciclopentano es esta molécula de aquí, ¿sí? Si se fijan, pues únicamente estamos hablando que esa molécula contiene carbonos e hidrógenos. Entonces es un hidrocarburo. Únicamente vemos que hay puros enlaces sencillos. Entonces yo digo, es un, a lo mejor va a decir, es un alcano, ¿no? Pero a la hora en la que veo que están formando una estructura cíclica, pues voy a decir, ah, este compuesto entonces está tratando de un cicloalcano. ¿Por qué? Porque son alcanos y contienen anillos de átomos de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno de esos hidrocarburos, de un alcano, de un alqueno, de un alquino. Los alcanos, vamos a comenzar con estos como primera instancia, ¿no? ¿Un alcano qué es? Es un hidrocarburo que solo contiene enlaces sencillos entre carbono y carbono y que está constituido por carbono e hidrógeno. Los alcanos son la clase más simple y menos reactiva de todos los compuestos orgánicos. Solo contienen carbono e hidrógeno y no tienen grupos funcionales adicionales, ¿verdad? No tienen grupo funcional en realidad. Son mucho menos reactivos que otras clases de compuestos que poseen grupos funcionales. Se dice que son hidrocarburos saturados, ya que el número máximo de hidrógenos que es pos ya que tienen el número máximo de hidrógenos que es posible enlazar a los carbonos. ¿Qué significa esto? Por cada átomo de carbono puede enlazarse con él cuatro cosas. Si un átomo de carbono se va a unir a otro átomo de carbono, entonces le van a quedar disponibles tres enlaces y esos tres enlaces se van a ocupar por hidrógenos, ¿sí? Es decir, todos los carbonos que participen en la formación de un alcano se saturan con el número máximo de enlaces que puedan tener. Por eso decimos que son hidrocarburos saturados. Los alcanos, si ustedes recordarán en sus clases de química, decimos que se van a nombrar con la terminación ano. Y dependiendo del número de átomos de carbono que conformen una molécula, pues va a ser el prefijo que utilicemos para nombrarlos. Cuando hablamos de una estructura química en la cual únicamente hay un átomo de carbono en toda la estructura, vamos a utilizar el término meto. Cuando hablamos que hay dos carbonos en la estructura, hablamos del término het. Vamos a emplear el término het. Cuando hablamos de tres carbonos en la estructura de una molécula, vamos a utilizar el término prop. Cuando son cuatro es but, cuando es cinco es penta, cuando es seis es hexa, cuando es siete es septa, cuando es ocho es octa, cuando es nueve es nona, cuando es diez es deca, cuando es once es undeca, cuando es doce es dodeca, cuando es trece es trideca, 14 es tetradeca, 15 es pentadeca y así sucesivamente hasta que llegan al 20. Cuando es 20 es eico y cuando es 30 es triacontano, triacon. Luego aquí le agregamos la terminación ano porque estamos hablando de alcanos, ¿sí? Pero por decir, si yo tuviera un alqueno de dos átomos de carbono, tendría que utilizar también el término et, nada más la terminación no sería ano, ¿sí? Luego,
También podemos tener radicales al kilo, que tal vez ustedes ya los hayan manejado en algunas otras niveles, ¿no? Escolares. Aquí tenemos que ese componente que es un radical, un enlace suelto, vamos a decirlo así, ¿no? Y CH3, esta ramita se conoce como metil o metilo, es lo mismo. CH2, CH3 es un etil o etilo. CH2, CH3 es un propil o propilo. Luego, un radical alquilo que está distribuido así de manera lineal y que enlaza cuatro átomos de carbono es un butil o butilo. Si tiene esta conformación de acá, que son CH2, CH, CH3, CH3, hablaremos de un isobutilo. Si tenemos aquí un CH3, CH3 será un isopropil o isopropilo. Aquí tendremos un sexbutilo o un terbutilo, ¿sí? Aquí pues tenemos otros radicales más, que pueden ser aquí el pentil o pentilo, secpentil o secpentilo, isopentil, terpentil o neopentil, ¿sí? Luego, la fórmula molecular general de los alcanos es carbono NH2N+2. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo a lo mejor un alcano que está constituido por 10 átomos de carbono, yo les pudiera preguntar, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene un alcano constituido por 10 átomos de carbono? ¿Cómo lo pueden sacar? Porque yo sé que la fórmula general de los alcanos es carbono y la N es el número de carbonos que existan. Entonces, si hay 10 carbonos, ¿cuántos hidrógenos habrá? Habrá 2, ay, perdón, tengo que poner aquí la pluma, no el puntero. Habrá 2 por N, que ¿cuánto vale N? Que es 10 más 2. Es decir, un alcano compuesto por 10 átomos de carbono va a estar constituido también por 22 átomos de hidrógeno. ¿Cómo lo sé? Por esto que se dice aquí, que es la fórmula general de los alcanos. CnH2n+2. O sea, 2 por 10, 20 más 2, 22. Y de esa manera yo pudiera saber cuáles serían esos, el número de esos átomos de hidrógeno, ¿no? Luego, nosotros los, bueno, en realidad son todas las moléculas químicas, las puedo representar en forma de fórmula desarrollada, semidesarrollada o condensada. La fórmula desarrollada es aquella en la cual se indican todos los elementos con los respectivos enlaces que constituyen un compuesto, que es como lo que veíamos ahorita en el PDF, ¿sí? Cuando yo indico todos los elementos con sus respectivos enlaces, entonces yo estoy ahí representando un compuesto químico en su fórmula desarrollada. Nosotros estamos más acostumbrados a utilizar la fórmula semidesarrollada, que es aquella en la cual indico todos los elementos y algunos enlaces que constituyen un compuesto de manera abreviada, como CH3, CH2, CH3. Esa es una fórmula semidesarrollada. Únicamente estoy indicando los enlaces sencillos, que unen a los carbonos, y los que están utilizando o que se enlazan a los hidrógenos, la abrevio con una H3, no le pongo las tres rayitas y luego los hidrógenos, ¿verdad? Y luego tengo la fórmula condensada. En la fórmula condensada se indican todos los elementos y la cantidad de los mismos que constituyen un compuesto. Como yo pudiera aquí decir, bueno, es un alcano con 10 átomos de carbono, entonces en forma en forma condensada, ¿cómo sería eso? Yo voy a decir, es una molécula que tiene 10 átomos de carbono y de hidrógeno tiene 22. Esa sería la fórmula condensada, ¿sí? La fórmula semidesarrollada, ¿cuál sería? Un CH3, bueno, aquí va a estar muy largo, ¿verdad? Es un CH3 y luego CH2, ese CH2 lo voy a tener que repetir 8 veces, pues le voy a poner aquí un 8. Y finalmente terminaría con CH3.
De esa manera sería como la fórmula semidesarrollada. Ahora, la fórmula desarrollada, pues tengo que indicar aquí los 10 átomos de carbono. Aquí en la desarrollada, en la semidesarrollada, yo le puse este 8, pero no tiene que ir este 8, o sea, tiene que ir repetido 8 veces CH2, 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 CH2. Yo lo puse así pues para economizar espacio. Pero aquí, por ejemplo, en la desarrollada, yo tengo que poner 10 veces esos carbonos y luego tengo que indicar con cuántos átomos de hidrógeno están unidos, ¿sí? En todo. Esa sería la, aquí el hidrógeno, acá otro hidrógeno y así en todas. Esta sería la fórmula desarrollada, porque en esa fórmula pues yo estoy indicando todos los elementos que participan y estoy indicando todos los enlaces que existen. Mientras que en la fórmula semidesarrollada, yo únicamente, bueno, tengo que indicar todos los elementos que participan y solamente algunos enlaces, los de los hidrógenos no los estoy indicando. Y en la condensada únicamente digo cuántos átomos de cada elemento participan, pero no digo nada sobre los enlaces, ¿sí? Entonces, ejemplos de esas fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y condensadas, pues las tenemos aquí. Por ejemplo, la sustancia que se conoce como metano, su fórmula molecular es un CH4, ¿verdad? Que también aquí sería su fórmula condensada, en la cual estoy indicando que hay un átomo de carbono y cuatro hidrógenos. Cuando únicamente tengo un átomo, yo no le pongo el 1 aquí como subíndice, sino que pues se da por entendido que es 1. Cuando es diferente de 1, entonces es cuando yo le voy a indicar ahí cuántos átomos tengo. En la fórmula semidesarrollada sería como la que tenemos aquí. En el etano, pues yo digo, hay dos carbonos y seis hidrógenos en la fórmula condensada. En la semidesarrollada digo, hay CH3, CH3. Y en la desarrollada, pues yo tengo que indicar todos los elementos con todos los enlaces que existen, ¿no? Luego, ¿cuál es la que más utilizamos? La semidesarrollada. Porque a lo mejor lo correcto sería utilizar la fórmula desarrollada. Pero la realidad es que en la práctica esto es muy tedioso, estar haciendo todos los enlaces de todos los elementos. Entonces, esto se vuelve muy tedioso, pero la desarrollada pues nos indica toda la información, ¿no? La semidesarrollada es como que la mejor opción porque en ella pues yo puedo obviar cosas que son muy lógicas y que es muy común utilizar. Y pues es la que utilizamos frecuentemente. En la condensada no es muy recomendable usarla, porque a lo mejor no únicamente por eso, yo puedo decir que existen varios compuestos químicos los cuales están conformados por 5 átomos de carbono y por 8 de hidrógeno, ¿no? Vamos a suponer que existiera eso. Entonces va a haber varios compuestos que tengan esos componentes involucrados en su formación. Sin embargo, la manera en la que se enlazan esos elementos pues es diferente, por lo tanto tenemos compuestos diferentes. La condensada nos da muy poca información, por eso no es recomendable utilizarla, ¿sí? Es mejor utilizar la semidesarrollada. Entonces, hasta aquí dejaremos la clase de hoy y continuaremos viendo esto de los hidrocarburos y de los alcanos la clase de mañana. Les agradezco su atención, que pasen buena tarde. Nos vemos.